Hola, hola, mi gente bonita. Bienvenidas una vez más a este nuevo vídeo donde les enseño a trabajar con brochet. En el video anterior les enseñé lo que es el punto medio o punto medio alto, que sería este. Si no recuerdan o no lo han visto, pues vayan corriendo al vídeo. Les voy a dejar aquí la información para que vayan y vean cómo es que se realiza. Una vez que ya han aprendido a hacer lo que es el punto medio alto, vamos a continuar con el siguiente punto que es el punto alto y sus variaciones. Espero que les guste el video, así que allá vamos. Aquí lo que yo tengo ya son montadas 20 cadenitas o cadenetas que ustedes ya saben hacerlo y si no saben, bueno, pues vayan al anterior video que les voy a dejar aquí la información para que ustedes vayan a ver cómo es que se realiza así que ahora bueno una vez que ya tenemos montadas nuestras cadenitas y queremos continuar con el punto alto lo que tenemos que hacer es añadir dos cadenitas más una y dos una vez que hemos añadido las dos cadenitas vamos a hacer lo siguiente echamos cebra y en la cuarta cadeneta una dos tres y cuatro en la cuarta lo que hacemos es introducir el ganchillo por la presilla o cadenita, echamos hebra, sacamos por la cadenita o presilla. Como pueden ver tenemos tres montados en nuestro ganchillo. Lo que hacemos es echar nuevamente hebra, sacar por dos, teniendo así dos y nuevamente otra vez echar hebra y sacar por dos. Bueno, y si se preguntan por qué hemos empezado tejiendo en el ganchillo, digo en la cadeneta número 19, pues es porque si no se dan cuenta, aquí ya hemos formado otra barrita y, y esta también otra. Por lo que esta sería la 19 y esta la 20. Y así continuamos pues con todas. Echamos cebra, entramos por nuestra presilla o cadeneta número 18 echamos hebras sacamos por ahí tenemos nuevamente tres y así cogemos o echamos hebras sacamos por dos y nuevamente echamos hebra y sacamos por dos y así sucesivamente pues vamos haciendo con todas nuestras cadenitas lo bueno que tiene internet es de que ustedes pueden ir atrás si no lo han visto bien y verlo más despacio con calma yo lo que haré será seguir tejiendo y lo no cabe la fila, pues ahora les enseño cómo es que se da la vuelta. Dejarme por favor, que yo termine con esta fila. Bueno, como podrán ver, pues yo ya estoy llegando a lo que es el final de nuestra fila. Y ahora lo que haremos será contar, pues, cuántas barritas o barritas tenemos. Ahí está, 20. Ya verán. Ya verán que tenemos que tener 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Así obtenemos las 20 sin equivocación ninguna. Ahora bien, para dar la vuelta a nuestra labor, ya saben que lo que me gusta a mí antes de nada es señalar que este lado es nuestro lado frontal. Una vez pues ya tenemos señalado, porque pueden ver que se ve por aquí, pero por aquí nada, continuamos haciendo. Para dar la vuelta y subir lo que haremos será añadir tres cadenetas. Una, dos y tres. Giramos nuestra labor y continuamos tejiendo como estábamos haciendo anteriormente, pero esta vez introduciremos, como podrán ver, en los orificios, estos que se notan claramente. Así que echamos hebra y e introducimos por aquí, así. Y como pueden ver, está montado por toda la cadenita de arriba. Echamos nuevamente hebra, sacamos otra vez por esa presilla y como pueden ver, tenemos nuevamente tres. Sacamos y echamos todas dos y las dos que nos quedan. Y así continuaremos con toda la fila. Yo haré unas siete filas como las anteriores muestras para mostrarles la diferencia. Pero antes de continuar con las siete vueltas o siete filas, quería que vean cómo es que en el que hemos comenzado, es decir, esto que sería nuestro principio, recuerda que hemos comenzado de esta manera. Lo que tenemos que hacer en la siguiente vuelta en la que estoy ahora, es decir, en la segunda, es lo siguiente. Porque ustedes me dirán, ¿y ahora dónde introduzco el ganchillo, Zaida? Pues lo que hacemos es nuevamente echar hebra y por aquí, por el medio, como pueden ver, abrimos así, nos ayudamos con el ganchillo, abrimos y introducimos por ahí el ganchillo, echamos hebra, sacamos otra vez echamos hebra sacamos por estas dos y por estas dos y así ya tendríamos las 20 barritas que necesitamos en la segunda fila a continuación nuevamente agregaremos tres cadenetas una dos y tres giramos nuestra labor y continuamos haciendo nuevamente lo mismo como pueden ver esta sería nuestra barrita número uno y está por debajo de la uno así que Introduciremos el ganchillo por esta siguiente. Y continuamos tejiendo. Y aquí ya tenemos lo que sería nuestra muestra del punto alto. Como pueden ver, he hecho siete filas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete filas. Y me gustaría que vieran la diferencia entre el punto medio alto, que sería este, y el punto alto. Como pueden ver, la diferencia es bastante notoria, es más alto y se trabajaría más rápido con el punto alto, ¿verdad? Pero claro, si ustedes quieren que sea así como un poquito más abiertito, sería de esta manera y si quieren que sea pues más cerradito más mullidito sería con este punto. Ahora bien, quiero que sepan que el punto alto tiene sus variantes, es decir, que con el punto alto como referencia les voy a demostrar que se puede variar y para poder hacer trabajos pues más rápidos o para poder elevar más los puntos. Ahora les enseño cómo se hace y cuáles son las variantes. Y ya tengo las 20 cadenetas como a un principio habíamos hecho. Y la variante número 1 que tiene el punto alto sería el punto alto doble. Y para hacer el punto alto doble lo que vamos a hacer esta vez será añadir 3 cadenetas y no 2 como la anterior vez. Añadimos 1, 2 y 3. Ahora lo que haremos será echar hebra una y dos veces, no no solo una, sino dos veces. A continuación, en la presilla o cadeneta número 5 contaremos 1 2 3 4 5 es donde introducimos el ganchillo, que en realidad sería la cadeneta número 19 de las que hemos hecho para comenzar. Ahora nuevamente echamos hebra, sacamos por la cadeneta Llegando a tener, como pueden ver, cuatro sobre el ganchillo, ¿verdad? Ahora, lo que hacemos es echar hebra, matamos dos, y luego matamos otras dos y luego echamos hebra y cogemos estas dos. Y así es como tendríamos la barreta alto doble, es decir, el punto alto doble. Y continuamos haciendo lo mismo, volvemos a, a echar hebra dos veces, y cogemos la siguiente cadeneta que sería la número 18, y nuevamente hacemos eso nuevamente de dos en dos, vamos echando hebra, cogemos y matamos dos, y nuevamente echamos hebra y otras dos, y así vamos haciendo con todas las cadenetas. Dejarme que acabe la primera fila, ¿de acuerdo? Ya tenemos casi listo, nos falta simplemente hacer una barretita que sería la número 20 para acabar lo que es la primera fila. Ya les he dicho que siempre la primera fila cuesta ser un poquito más, de eso no se preocupen porque tienen que estar atentos y agarrando pues lo que es la parte de abajo, ¿no? Y a partir de aquí se suele hacer mucho más rápido. Ahora bien, ya hemos terminado la primera fila y para la segunda lo que haremos en esta ocasión será añadir esta vez cuatro cadenitas. Dos, tres y cuatro. Yo ya tengo aquí marcada la parte delantera de la labor. Recordar que siempre es bueno hacerlo. Y a continuación, pues lo que haremos será dar la vuelta así nuestra labor. Y nuevamente echamos dos veces cebra. Así, y a continuación, pues tejeremos en la siguiente, es decir, en esta, ¿no? En la siguiente, ¿por qué no en esta? Pues ya saben, porque nuestra barreta está bajo la otra, ¿no? Que sería este. Pero vamos a la segunda, entonces por eso introducimos aquí el ganchillo y continuamos tejiendo de la misma manera. Ya saben que pueden pausar el vídeo, recorrer como ustedes quieran para aprender. Ahora les enseño cómo es que hacemos cuando lleguemos aquí. Ya hemos llegado a lo que sería el final de la fila y lo que haremos será nuevamente echar hebra dos veces y a continuación no introduciremos el ganchillo por aquí, sino introduciremos que sería... Por una de las cadenetas que sería la última, como pueden ver, sería esta la de arriba. Si le damos la vuelta, vemos que es la última, la de arriba. Echamos hebra, sacamos y nuevamente echamos hebra, matamos dos, echamos hebra, matamos dos, y nuevamente echamos hebra y matamos dos. Y aquí ya tendríamos las 20 barretitas de la segunda fila y así sucesivamente pues vamos añadiendo nuevamente cuatro cadenetas y vamos haciendo el punto doble alto dejadme ahora que yo vaya haciendo lo que serían las siete filas de la muestra y aquí tenemos lo que sería nuestro punto alto doble y aquí tenemos nuestro punto alto pero en realidad el punto alto doble no quiere decir que sea el doble de alto que nuestro punto alto. Como pueden ver, no es el doble de alto. Le faltaría para hacer el doble de alto. ¿Y por qué es que se le llama alto doble? Ahora se darán cuenta por qué se llama alto doble. Porque les voy a enseñar una siguiente variable que sería el punto alto triple. Nuestra segunda variante del punto alto. Sería el punto alto triple. Y para enseñarles, he vuelto a montar 20 puntos cadeneta. Y para comenzar el punto alto triple, lo que hacemos es añadir cuatro cadenetas. Añadimos 4, 1, 2, 3 y 4. Y lo que haremos será, como su nombre indica, eh, alto triple. Lo que hacemos es echar hebra tres veces, una, dos y tres, mientras que en el anterior, que era nuestro punto alto doble, habíamos echado solamente dos. Recuerdan que solo había dos. Por eso es que se suele llamar punto alto doble. En este caso vamos a hacer el punto alto triple y por eso hemos aumentado, como pueden ver, hemos echado tres veces la hebra. Ahora vamos a contar para hacer el punto seis cadenetas atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en esa sexta, que sería la número 19 de la que hemos comenzado todas las cadenitas, pues introducimos el ganchillo. Echamos hebra, sacamos por la presilla o cadeneta. Luego volvemos a echar hebra, matamos dos nuevamente. Echamos hebra, cogemos otras dos, echamos nuevamente hebra, otras dos, y por último nuevamente echamos hebra y cogemos estas dos. Como han visto, las barretas serán más largas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? No solamente existen estas variantes del punto alto, también existe el punto alto cuádruple o también la alto quintuple. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que añadir, como su nombre indica, cuádruple, cuatro, cuatro echamos echaríamos cuatro hebras en ese caso y la quintuple, cinco hebras y igual vamos matando de dos en dos. Es decir, que en este caso, como les estoy enseñando, esta es la alto triple, ¿no? Pues seguimos, yo seguiré y haré y trabajaré esta alto triple igual que he trabajado con la alto doble, de la misma manera. Cuando lleguemos aquí añadiremos para subir, pues en este caso cuatro cadenetas y cuando hagamos la de alto cuádruple añadiremos cinco cadenetas y para la quinta quintuple pues seis cadenetas y así sucesivamente podemos ir añadiendo. Ahora dejarme que yo acabe esta muestra y les enseñe cómo de alto sería la diferencia de uno a otro. Y ya tenemos aquí nuestro punto alto triple. Y como pueden ver, el punto alto triple no es tres veces al punto alto. Aquí está el punto alto y en realidad es casi como si fuera el doble un pelín más. Así que aquí tenemos el punto alto y estas dos variantes. Recordar que también pueden tener la variante de alto cuádruple o de alto quintuple. Recordar que las variantes del punto alto, estas variantes y las otras que quieran ustedes hacer, no es por la altura que sean, no es el doble, no es el triple, no, sino que más bien es por el número de hebras que se echan para hacer el punto. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado. Ya saben ahora hacer el punto alto, que es un punto muy esencial para hacer crochet. Y también sus variantes, si ustedes quieren hacer labores que les cunda más, es decir, que acaben mucho más rápido, pues estas también les valen. Espero eso, que les haya gustado el vídeo, que les haya servido y hayan aprendido algo más. En un siguiente vídeo ya iremos haciendo cositas porque ya han aprendido los puntos esenciales para hacer crochet y bueno, en unos siguientes vídeos les enseñaré otros puntos también. Besitos, me despido, adiós.